Bueno, a ver, esta persona se lo pasó en 20 minutos. Estoy mirando. Me estoy olvidando de mitad del camino porque no lo he hecho yo, vale. No, de hecho, no. ¿Por qué solo lo pasó dos veces? Se lo pasó en 10 minutos. Y luego se lo volví a pasar otra vez por el otro camino. Odio. No sé si es mejor el primer camino. O sea, por el que no fuiste. No me digas. Esta parte la hiciste perfecta. Y me he fijado un poco lo que ha hecho él, pero después cuando escogió el otro camino me perdí un poco. Pero bueno, no mire si había chuches por aquí, máquinas expendedoras de estas. Pues este tiene 3 estrellas de dificultad. El siguiente que toca tiene 2. Y el último tiene 4. Y el modo que falta no lo sé, pero creo que es más difícil. Vale, cuyo. ¿Qué te pasa? Sufres. A ese le tienes que disparar en la mochila. ¿Y te quedaste con el truco del de abajo? Esta persona no disparó a los de la habitación, porque si pasas corriendo, ¿sabes? Si no te acercas mucho, no se levantan. Y si pasas corriendo, están levantando y te da tiempo a pasar. Como te pasó con... ¿Sabes los tres que hay en la habitación? Sí. Si pasas corriendo, si te detienes mucho con el que hay de delante, se le va levantando. Pero si pasas corriendo, cuando se está levantando, te da tiempo a pasar. Porque él no le disparó, pasó corriendo. Gírate. Hola. Qué amable. Es una reina, a ver. Cuidado, no te acerques mucho que te va a venir el líquido. Aquí solamente romperé la pierna. Con que le quites lo de arriba. Joder, vale, ahora corre para atrás y dispárale con la pistola a eso. No con la pistola, no falta que sea la escopeta. No, pero aléjate que eso te va a hacer mierda. Tenías que haber ido antes. Bueno, te ha mordido solo el zombie. Se lo estás mirando para el lado que no es, cagada. Dispara a lo rojo, ya. Perfecto. Muy bien, cuyo. Solo está mordido un zombie. Y a ese no lo mató. Lo aturdió. Ah, bueno, viene ya para ti. Aturdió y pasa por su lado. O lo puedes matar si quieres. No te da tiempo. Jolín. Soy muy mal. No me hagas. Corre, corre, eso. Corre. Y ahora si pasas por ahí corriendo, en teoría no se levantan. O sea, se levantan pero no les da tiempo. Pero corre. 1, 2, 3. ¡Bonsai! ¿Ves? ¡Ay! Bueno, esta parte la tienes dominadísima. Ahora a este le quitas la mochila. Jolín. Con un disparo en la cabeza das. Con la pistola, pero la hay que dar en la cabeza. Ah, ¿y por qué lo mató el otro día? Vale. Le tiene la gorra. Ah, vale. Tengo una puntería. Vale. Coge todo, mézclate pólvoras. De hecho, hace de escopeta si quieres, que es lo que más vas a usar. No lo tires. Y ahora puedes hacerte más de escopeta y dejar la pistola abandonada. Mezcla de pólvora, esa con la azul. Dios, vas a acabar con un porrón de misión de escopeta. No me fijé si este hombre cogió lanzadescargas. Si te digo la verdad. Pero juraría que no, porque tenía bastante espacio. A mí me gusta. Pero cógelo, cógelo. Lo que pasa es que no te van a dar munición para ti. Bueno, únicamente en alguna chimba de chuchi. Perfecto. Vale, aquí te daba tiempo a correr, ¿verdad? Y a los últimos dos le disparaste, pues haz lo mismo. O sea, antes te dio tiempo, le disparaste al blanco y al de adelante. Vale, corre, corre, corre. Vale, te explico el truco, aunque necesitas la pistola. Baja. Coge la chisma de chuches que hay al lado. ¿Cuál? Pero no te acerques mucho al zombie para que no te haga caso. Al lado del zombie hay una chisma de chuches, eso de enfrente, el expendedor. Pero le puedo. No, no lo mates, no lo mates, vamos a aprovecharlo. Vete a la chisma de chuches. No te hace caso, en teoría. ¿Quieres? Si no te ve. Pero coge, coge. Coge lo que quieras. Lo que veas que más falta te hace. Vale. Aparta la. Bueno, vale, así me vale. Ahora, pasa por su lado y entra por la puerta. No te hace caso, en teoría. ¿Y hasta dónde tengo que ir? Le tienes que disparar y llevarlo para abajo para reventarlo donde están los demás zombies. ¿Tengo que disparar ahora? No, tienes que disparar la pierna para que te haga caso. En teoría no te hace caso cuando pases por su lado. Ah, sí, pues va, vete avanzando, vete avanzando, vete avanzando. Bueno, igual disparo. Te hizo caso. No, disparan en la pierna. ¡Oye! Corre, corre, corre. Y él le bajó aquí. No se metió tampoco mucho para el medio, que no sé cuándo se levantan. Creo que se levanta cuando das al botón. Y él aquí lo que hizo fue quitarle la. Disparar la pierna para quitarle el chisme y luego petó el chisme rojo. Pero ahí abajo. Joder. Sí, pero no sé cómo se levantan. Ese es el problema que tengo.
Creo que se levanta cuando le das al botón. O sea, en teoría ahora mismo no se levanta. Le quedó uno vivo, también te lo digo, ¿eh? No sé cuándo le disparó a ese. No me fijé tanto. Sé que lo acercó y luego le disparó. No te acerques tampoco tanto que se van a levantar todos. Vale, Cuyo, ahora tienes que dar a los rojos. ¡Dale a los rojos ya! Vale, mierda, te envenenaste. No, pero no sé si está algo, queda alguno vivo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Perfecto! Toma, lo hiciste mejor que él. Ah, tienes una mochila ahí a tu lado. Toma ya, son la leche. Sí, pero ahora te falta lo otro que no sé cómo va. Mira, pólvora, grande y de calidad. ¿Puedes hacer más de escopeta? ¿Quieres más de escopeta? Pues sí. Nunca es suficiente. Y cógete... Uy, ahora sí que ya te está empezando a quedar sin espacio. Bueno, así me quedo. Vale, un poco. Y ahora baja para abajo. Y ahora aquí ya no me sé muy bien cómo es. No mire más. Había mucho zombie, también te lo digo. Así que si eso, coge la roja y la combinas con la... con la verde que tienes y te haces sí. una entera de salud. Pero fue por el lado izquierdo. La chuche, la chuche. Que se te cierran las puertas. Y con eso te curas entera. Así que úsala cuando estés en rojo. Vale, aquí mato a los zombies. A todos. Y fue por el lado izquierdo, solo hay dos. Eso sí, abajo hay más. Pero los fue matando a todos. Pero a ver, tenía mucha munición de escopeta, los mataba de un disparo. Vale, el de atrás, Cuyo. Que el de atrás tiene mochila. Pero él no cogió el lanzadescargas, me parece. Pero tú, es que tampoco tienes sitio ahora mismo para cogerlo. Por eso a lo mejor no lo cogió. No, es que le iba bien. Vale, bueno, como estás haciendo tú ahora, además. Juraría que lo dejó. Vale, mata a los... Él los fue matando, me parece. Estos sí, que te están en el camino. ¿Pero te quieres morir? ¿En serio? Si no usas pistola para rematarlos. Para no gastar tanto de escopeta. Sí, hay mucho zombie, ¿eh? Por dónde vas a ir. Pero él fue por aquí y se lo pasó. Muchísimo zombie hay, ¿eh? Dios, ese tiene una mochila. Muy bien, coge la mochila y vete corriendo por si se levantan. Pero atenta adelante. Ah, mira, puedes hacer más munición de escopeta. De hecho, que ya te vas quedando sin ella. Y ahora puedes hacer de pistola si quieres. O la puedes guardar. Prefiero por si acaso tener guardarla. Pistola. Ah, vale, pues combínala. Más que nada porque no sé cuándo me va a hacer falta. 54, no te preocupes que te llega. Vale, ahora lo más importante es que no te maten los zombies. El problema es que no sé por dónde fue por el agua. Eso es lo malo. Acabo yendo. Si quieres, miro por dónde fue. Prefiero que mires. Vale, pero dame un momento. Porque ahora que pero hemos avanzado bien. Dales pues conversación a la gente. Y atienda que no te venga nada. No, chicos. Bueno, pues... creo que solo puedes ir por la izquierda, no me hagas caso. Sí. Pero te voy a ir mirando. Y tal vez va a ir diciendo por dónde ir mientras yo intento no morir. Fue. Espérate, que no sé si hay algo en el agua. Así que le voy a dar la pausa y os voy a decir: ¡bienvenidos a la gran aventura zombie de Resident Evil! A ver si de esta conseguimos pasárnoslo porque hemos estado avanzando guay. ¿Por qué tiene una mochila ahí? Vale, aquí veo una cosa de cartucho de escopeta y hierba mixta. No, ¿por qué tenía una? ¿Tenía una escopeta? ¿Tenía una mochila? Una escopeta. O sí que se coge lanzadescargas. No sé qué tiró entonces. Cuyo, me odio. ¿Cómo que te das bien? Ah, bueno, no, a ver, mira sí. El mapa. Mira el mapa. Aquí te tiene digo... sitio para lanzadescargas. Ah, ahora por el chisme. Ah, lo usó para matar al bicho gigante que te viene. Vale. ¡Hostia puta! Ah, los que gritaban. Es que no los mataste a todos. Pero te aguantan, ¿eh? Igual era mala idea dar media vuelta. ¡Ah! Eso es... Ah, no, baja. Podrías haberlo matado con la escopeta. Con la pistola. Mierda, no me he fijado. Es la desgracia. Vale, sé lo que tienes que hacer. Pero necesitas lanzadescargas. Te da tiempo, hay mucho zombie. Es que estás gastando mucha bala de escopeta. De pistola, pero con la pistola te va a costar. Mátalos ya, pero dispara el seguido. Vale, corre. Esa se ha movido. Vale. Creo que ya están todos. Aquí no estaba la mochila. No, está ahí arriba. Es esa. Cógelo y póntelo. Lo usa para un bicho de esos que tanto te gustan. Y te digo cómo hizo él. Un bicho de esos, vale, que tanto me... Mira el mapa. No, más abajo me refiero. Métete en el agua y te digo lo que tienes que hacer.
y luego sigo mirando más. Ya está. Vale, ¿ves que hay una máquina expendedora ahí? Sí. Pues se coló muy flojito para que no le saliera el bicho. Así que si acaso ponte el lanzadescargas. Tengo que ir. Y al bicho lo mató con lanzadescargas. Fue muy pegado a la pared y se fue primero a la máquina expendedora antes de ir recto. Y después no sé dónde tienes que ir, así que vas a seguir mirando el vídeo. Pero al bicho lo mató con lanzadescargas. Vale, luego recto y a la izquierda. Ah, no lo mató, lo aturdió. Luego pasó por su lado. Vale, sé por dónde tienes que seguir. Vale, él hizo así y ahí no sé lo que cogió, pero tú coge lo que veas que te haga falta. Creo que tienes escopeta, hierba verde y azul mezcladas. Que no sé dónde la vas a meter, pero tienes. ¿Tú qué cogerías? Lo que tú veas que te va a hacer una falta. Es que si te puedes poner la verde y azul y quitarte la azul, es mejor. O juntar la azul con la verde y la roja, párate. Puedes juntar la azul con la verde y la roja que tienes, para que te dé defensa, y coges esa. Yo cogería salud porque no me fío de que me muerdan, ¿sabes? Entonces, yo siempre prefiero salud y de munición vas bastante guay. Vale, ponte lanzadescargas. No lo mató, pero le disparó dos veces y se fue. Luego volvió a salir, pero entonces le disparó y le pasó por su lado. Y después se fue, pues... Y luego fue recto ahí a la izquierda, por la puerta. O sea, ve, no por ese, por ese camino, no, por el de ahí. Y luego te sigo diciendo más. Pero ya no te queda mucho, ¿eh? Lanzadescargas, lanzadescargas. Vale, apunta, recarga y dispara. ¡Dispara! Pasa por su lado, rápido. Vale. Y ahora es recto, recto, recto y por la izquierda. Pero corre, corre, corre. Y por aquí no sé qué más, no sé qué tienes que hacer. Así que páralo. Bueno, por ahora. Bajó, puedes ir bajando. No sé si hay zombies, yo tengo que puedes ir bajando, pero no tengo ni idea. Había una máquina, hay zombies ahí adelante, pero no la atacaron. No te atacan. Por alguna razón, mató a un zombie de lejos. Ah, no, atrajo a un zombie con mochila roja. ¿Hasta dónde? Que está al fondo. Y luego le petaría la mochila, efectivamente. Vale, tienes mucho zombie ahí delante, Julio. Pero tienes pólvora para recuperar. Ya los estoy viendo. ¿Y qué cogió de aquí? No lo sé. No le vi coger nada. Es que tiene una cegadora, no sé dónde sacó la cegadora. ¿Una qué? ¿Una bomba cegadora? Eso es de se delante. Quitó lanzadescargas y cogió el cuchillo. ¿Eh? No vas a usar más lanzadescargas. Bueno, pues vale, bien. La cegadora no es donde la sacó, la debió de coger en algún otro momento y no nos hemos dado cuenta. Tú la descarto. Como tú quieras, sí. Él lo hizo a su forma. Ay, y a mí me gusta más lanzarle descargas a la gente, si te digo la verdad. Pues cógela. El problema es que eso no se lo tienes que hacerte un espacio y no puedes. O sea que te quedas sin munición. Pero cogería el cuchillo por si le mordían, ¿no? Vale, entiendo Paco sola del. A ver, entonces ¿por dónde tengo que ir ahora? ¿Por dónde están mirando todos esos zombies? Por aquí le empezaron a morder. Vale, ya acabas. Tienes que avanzar camino y matar zombies. Le disparó a uno de la esquina que tenía una mochila roja, que lo estoy viendo ahí al fondo. Con la pistola. Y luego esperó a que se acercara y le disparó. Ese del fondo, tiene mochila. Pero le disparó para que se acercara. Y le disparó cuando estuvo más cerca para reventar a varios. Pero tuvo que matar a los delante con escopeta igual. Es que te van a empezar a venir zombies. Él mató primero a ese cuando estuvo más cerca. Vale, cuyo, pero para eso mátalo primero. Y a esos con escopeta. Pero no te va a quedar mucha munición. Vale. Intenta matarlo rápido para ir avanzando. Ese sí que vivo, creo. Cógelo de la mochila. A ver. No puedo. ¿No lo puedes combinar ahí? ¿Dónde estás? No. Mierda. Pues no. Carga la escopeta. Estás entera de vida. Si quieres, tira lanzas descargas. Y llévate munición de... Puedes hacer un poco más de escopeta. Pero como tú veas. O mata primero a los zombies. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Hostia! No. Lanza descargas. Apunta y dispara. Pero dale a L. Vale, ya está. Mata a este. Vale, aléjate. Pero corre, que se va a volver a levantar. Coge de la mochila. Tira lanza descargas que ya no tienes munición. Ah, te queda una. Como bueno, tú veas. Da igual, si no lo queda uno. Y coge el cartucho de escopeta. Uy, esto está complicado, ¿eh? Ahora coge el cuchillo. Sí, ahora sí. Vale, pues coge ahí todo, empieza a combinar. Pero rápido que se va a levantar. Esos te matan si te agarran. Ah, por eso coge un cuchillo. Coge una normal y una amarilla. Y la combinas. Se te está levantando uno que tienes al lado, así que corre. Ahí adelante tienes un huevo de zombies, así que vete con la escopeta a matar. Pero corre.
ahí adelante. Él le tira una granada lumínica. Ah, aquí, qué bien, ya sé. Pero tú no la tienes. La cogí en y no sé por dónde tienes que ir ahora. Espérate. Para un momento. Creo que tienes que ir para arriba, pero no me hagas caso. ¡Gordo! Sí, es para arriba, Cuyo. Te viene más zombies. Te estás quedando sin munición de escopeta, eh. Tienes que ir, por la vez. Bueno, tienes mucha curación. No te rabies. Pinón de zombies. Oh, Dios mío. Aquí también hay zombies. ¿Eh? Hay en todos sitios. ¿Por dónde tengo que ir? Estoy mirando. Joder. Tienes que ir a la sala de monitores. Que hay una hidra. Ah, ah, tienes que ir a la depuradora. Vale, en esa sala de monitores, mira, te digo, aquí hay una hidra. Hay de las que te matan si te tocan. Pero tienes un cuchillo, que lo uso para pasar por ahí. O sea, le tiro el cuchillo y luego paso corriendo, no la mato. Vale. Pero como tú te veas capaz. Y luego para la depuradora no tienes nada peligroso. Pila de zombies. Bueno, espérate, dentro de la depuradora hay un bichazo de la hostia. Ah, pero puedes pasar corriendo, vale. Uy, 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 uy. Te queda mucho zombie todavía, eh. Pero aquí cerca hay una mochila, cerca del tranvía. Vale, yo sé todo. Ya estoy harta. Yo sé todo el camino que te falta, Cuyo. Vale. Eso igual te da mejor más adelante. Corre, 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 que se está levantando algo. Y encima es que me he quedado sin munición de munición. Ya, la hidra está ahí, la das tumbado, dándole los puntitos. Está a tu izquierda. No, detrás tuya. De hecho, ahí hay otra. No, no es esa. No te acerques a esa que no se va a levantar. Ahí a tu izquierda. A él le dejó. Él dejó que le diera. Pero si no te da, tienes un cuchillo. No, no, no. No te lo quites. Me refiero, que si no te da, que aún aguantes con el cuchillo. Pero como tú veas, luego hay muchos zombies, los tienes que matar. No sé con qué, pero los tienes que matar. Bueno, puedes dejar que te muerdan. Lo quito yo. ¿Qué? Que no te pille de espaldas. Que te mueres. Vale, corre, 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 por la derecha, corre, corre. Por ahí. Te digo, va a haber un huevo de zombies. Joder. Y estás sin bastante munición. Así que a ver cómo haces. No, pero corre, que te va a venir el de atrás. Mierda. Sería mejor que no te mordieran de... Bueno, tú intentas correr, pero que no te muerda mucho más. ¡No te pares! No, corre, corre. A ver. Se te va a morder el de atrás, creo. Lo he usado, ¿no? Ahora sí, pero toma. Corre. Pasa de lo que hay ahí dentro. Tú todo para la derecha. Hostia. Todo para la derecha, pero no te acerques tanto. Vale, él siguió corriendo por aquí a saco. Te va a pillar de atrás, ¿eh? Vale, corre, corre. Él dejó que le pillaran, pero no se tenía más que tú para curarte. Intenta avanzar. ¡Hostia! ¡Hostia! Te mueres, sí, te mueres. Sí, sí, mejor. Cúrate. ¿Y cómo pasó él por aquí? Cúrate y corre. ¡Ya! Vale, cúrate y corre. Todo recto. Uno, dos, tres. Y te va a morder, pero da igual. Corre, corre, corre. Derecha. Da igual, creo que llegas. Es recto. Recto y a la derecha. ¡Hostia! Corre, 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 corre. No sé si hay más. No, creo que llegaste. Es ahí, en teoría. Sí. Sí, llegaste. ¡Ay, por fin! Bien. Bueno, a ver, tuvimos que mirar una guía de cómo se hacía, a ver. Joder. Pero llegaste, Cuyo. Tienes tu mérito. Ahora te toca una en teoría más fácil. Y a ver si no necesitamos guía para eso. ¡Muchos! Al final. Yo te dije que esto era muy difícil. No, o sea, yo te dije que esto era muy difícil. Mira, pero al final dejo a la niña. Superación, un accesorio G y un accesorio carnero. Méritos conseguidos. 18 minutos. Muy bien, Cuyo. Sí, bueno.